Hola, bienvenidos a este nuevo Café Consciente en este 19 de septiembre del 2016. Hoy tenemos invitados de lujo. Directamente tenemos nuevamente a John Barón por aquí, por este Café Consciente. Acordate que, como dijo John en el primer Café Consciente, esta es la puerta de entrada. Es un café donde tenemos realmente un cafecito, un tecito para compartir, para estar en sintonía con vos. Si lo estás viendo offline, podés compartirlo, podés dejar los comentarios abajo que seguramente lo vamos a estar respondiendo. La tenemos también a Cecilia Pedrosa nuevamente desde Argentina y hoy como invitado especial lo tenemos a Jairo Camayo desde Colombia, director del fundador del Instituto de Coaching Internacional, cofundador conmigo de Business Coach y también miembro de la Cámara Internacional de Conferencistas con 40 años de experiencia, así que mira, tenés para aprender en esto que ni te cuento. Para todos los restos, el resto que lo están mirando, podés hacer clic abajo, levantar la mano si querés opinar con micrófono, y si no, tenés siempre el chat activado. El tema de hoy es gente tóxica, vínculos tóxicos, gente que te vuelve loco, gente que querés agarrar y estrangularla del pescuezo. ¿Viste cómo hace Homero con Bart y lo agarra así y le dice, pequeño demonio? Bueno, a veces puede ser que nosotros tengamos ese tipo de sentimientos, ¿no? De emociones, mejor dicho. Pero, como bien dice John en la conferencia de Ho'oponopono, no está bien que atravieses con una lanza a tu jefe, por mucho que tengas ganas de hacerlo. Entonces vamos a ver hoy, vamos a conversar, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos identificar esas personas? ¿Cómo podemos saber si es o no tóxico? ¿Cómo puedo saber si yo soy tóxico? ¿Cómo puedo saber viviendo en un ambiente tóxico, en una familia tóxica? Y lo más importante, ¿cómo hago para trascenderlo? ¿Cómo hago para pasar a través de ello? ¿Cómo hago para procesarlo sin enfermarme en el proceso? Porque hay muchas veces que no podés evitar la persona tóxica. La persona tóxica a veces puede ser tu mujer, puede ser tu marido, puede ser tu hijo, puede ser un compañero de trabajo con el que tengas que trabajar, y hay veces que saber cómo negociar y cómo trascender esas emociones es la forma más sana de llevarlo adelante. Así que amigos, bienvenidos a todos. Vamos a empezar directamente así, ya los presenté yo, así que lo que les voy a comentar es simplemente para tirar la primera piedra como me gusta, una frase de Stamateas que dice, desprecia la opinión de la gente tóxica, sé libre de los críticos y serás libre de cada una de sus palabras y de sus acciones. No idealices, no esperes nada de nadie. ¿Quién opina sobre esto? Dura la piedrita. Sí, yo te diría que es una montaña lo que lanzaste, no es una piedrita. Bueno, me atrevo yo, gracias caballeros por darme de alguna manera tácita la entrada. Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a estar con nosotros en esta charlita. Yo parto de un concepto muy particular y me gustó mucho la reflexión que de alguna manera Marcos hizo, que es, ¿seremos nosotros tóxicos también? Creo que todos vamos y venimos de ambas partes, y a veces es como un aprendizaje, ¿no? Todos tenemos un propósito y tenemos un aprendizaje. Entonces, creo yo que estas personas maravillosas, porque hay que verlas como maravillosas, que se nos presentan, nos muestran a nosotros mismos muchas cosas que debemos aprender, que a veces creemos que las tenemos trabajadas, que no transitamos por ahí, y que ya está como superado, ¿no? Como que yo tóxica no soy. Y yo creo que nosotros siempre vamos y venimos de las emociones y de esos lugares, sin darnos cuenta, no de una manera intencional. Pero hay otras personas que no podemos negar que se quedan atascadas en emociones, ¿no? Y ese atascamiento de esa emoción desde un plano negativo genera una frecuencia y genera una vibración que también nos merma a nosotros, ¿no? A los que estamos en contacto con ellos. Pero definitivamente estar en contacto con ellos es porque de algo tenemos que aprender y algo nos están mostrando. ¿Por qué? Porque cuando, es así, cuando tenemos una piedrita en el zapato y la seguimos teniendo, llega un momento en que te sientas, observas, reflexionas y dices, bueno, me saco el zapato y saco la piedrita, ¿no? Creo que de alguna manera
Tenemos que llegar a ese punto de quiebre en donde reflexionamos, en donde observamos qué pasa con nosotros y qué es lo que nos está mostrando esta persona, para así poder trabajar desde nosotros, porque al trabajar nuestra mirada, también empezamos a ver la mirada del otro, ¿no? No señalando, no tirando la lanza o la piedra, como dijo Marcos, sino reflexionándolo para no llegar a otra instancia, que es enfermarnos, es generar emociones, que esas emociones terminen enfermándonos y manifestándose a través de nuestro cuerpo, de alguna manera u otra, ¿no? Va, es mi punto de vista. Bueno, ¿hablas Jairo primero o hablo yo? Como tú quieras. Sí, sí, sí. Sigue, por favor. Bueno, pues, pues yo siempre he pensado que una persona tóxica necesita estar siempre cerca de su víctima. Uno no la ve venir siempre. Siempre tratan como de tener primero la confianza de uno y esa es la forma de eliminar la defensa de uno. Y empiezan a hacerlo sentir a uno culpable, exigente, egoísta, desconsiderado. Más o menos es una forma de cambio que le van dando a uno. Pero la gente tóxica, en cierto modo, sabiéndola llevar desde cierto punto de vista, son personas que lo enriquecen a uno. Aprende uno a superar ciertos obstáculos, a creer más en su autoestima y empezar a mejorar desde cierto punto de vista. Uno se encuentra con estas personas en el diario vivir. Todo el santo día se las encuentra uno. Para el día de hoy, por lo menos, estaba en un centro comercial, estaba haciendo el cambio de unos zapatos que compré hace 8 días y me los compré el viernes. Me los estrené el domingo. Y se me despegaron totalmente. Y en un almacén, 1A. Y costosos los zapatos porque reuní bastante para podérmelos comprar y todo. Y se me descosieron los zapatos. Y los llevo hoy allá, cuando los estoy entregando, la persona que me atendió estaba de mal genio. Y me dice, los trajo y le dije, claro, aquí están los zapatos, míralos. Pero están limpios, ni siquiera le ha quitado la etiqueta de abajo. Le dije, no, esa me olvidó quitársela. Pero vea eso cómo los trae despegados. Fue que usted me puso a jugar fútbol, que sí, que lo otro. Y que, pero hombre, un momentico, venga, parémosle ahí al tonito, primero que todo. Yo estoy ejerciendo un derecho. Segundo, los zapatos se me despegaron. Tercero, no llevan ni 8 días. Entonces, pues yo vengo a que miren y por favor me colaboren. La pelada se empezó a sulfurar y a hablar feísimo y esto y esto y esto y esto. Cuando llegó una compañera y la tocó y le dice, venga, por favor, el señor tiene la razón, mire que los compró hace 8 días. Usted puede venir con problemas de su casa. Pero la verdad es de esa mañana que llegaste, tenés un temperamento bastante duro. Por favor, bájale la adrenalina, bájale a todo. Entonces, esas personas tóxicas le hacen saber a uno hasta dónde puede llegar a uno y hasta dónde permite uno. Ese es más o menos el estilo que tengo yo de personas tóxicas. Erito, te tiro la bolita. Ah, bueno, está bien. Sí, estaba yo pensando en la primera pregunta. ¿Qué son las personas tóxicas? ¿Cómo definirlas? Me pareció interesante eso y me hizo reflexionar sobre cómo definir a la gente tóxica, ¿no? Y pues, se me pasó por la mente, lo tóxico es lo que me hace daño, ¿eh? Entonces, por ahí comienza uno a pensar, ¿quiénes son las personas alrededor mío que me hacen daño? Que ya los describiste un tanto como los manipuladores, ¿no? Los abusadores, las personas hipócritas también, muchos de ellos son hipócritas, te sonríen, te dan el abrazo, pero luego te clavan el puñal por la espalda. Exactamente. Gente así, tremenda, tremenda. Bueno, todos hemos experimentado tener gente tóxica alrededor. Pero como ya dijeron, tanto Cecilia como John, tienen un lado positivo. Las personas tóxicas también tienen un lado positivo. Y yo escribí aquí, es que pueden ser vistos como pulidores del diamante. Exactamente. Entonces, yo los llamo esmeriles.
no sé si está bien la palabra para Argentina, esmeril, o para Venezuela. No, no sé qué es un esmeril, pero me gustó mucho el concepto que tiraste. Un esmeril es... muy mágico. Esmeril es como un aparato que sirve para pulir, es que tiene un motorcito y... ¿Quién sabe cómo se llamará en Argentina? No sé. Pulidor. Pulidora, sí. El esmeril que pule. Entonces, hay personas que yo los llamo esmeriles o pulidoras que han sido enviados a la vida de uno a pulirle la paciencia, ¿sí? A bajarle el tono al mal genio, a la ira, esa empleada que te recibe mal, ¿sí? Y aún así, tú sostiene la sonrisa, ¿no? ¿Ves? Y no entras en el conflicto con la persona. En el juego, ¿sí? Pero para llegar a ese nivel, pues, uno tiene que prepararse, capacitarse, entrar en este proceso en el que nosotros hemos entrado. Yo le digo a la gente siempre, tengan paciencia, sí se logra. Yo llevo 40 años, he logrado bastante. Yo pienso que estoy en un 80% de haber logrado el avance, ¿sí? De ser paciente, de ser tolerante, de tener menos mal genio, de explotar menos, ¿no? Ya tengo 40 años del proceso y funciona. Pero se requieren esas personas. Y luego voy a decir otro pensamiento que me llegó del maestro. El Cristo que estuvo por acá en el planeta Tierra hace algunos años, y dijo, el maestro dijo, amad a vuestros enemigos. A mí siempre me llamó curiosidad eso. Claro, es terrible. Amad a vuestros, bueno, como dijeron argentinos, espera, ¿no? Eso de amar a tus enemigos ya es una exigencia bastante grande. Pero luego yo descubrí que hay un secreto detrás de todo eso. Es que cuando tú amas a tu enemigo, lo conviertes en tu amigo. Y es como si lo hicieras desaparecer. O sea, sí. Ya no tienes enemigos, ¿ves? O sea, amarlo no es pues traerlo a vivir conmigo, ni apapacharlo, ni tenerlo ahí conmigo, ¿no? Amarlo es aceptarlo, comprenderlo, pero dejarlo ir bien, ¿no? No tenerlo en mi vida. Pero ya no me molesta, ya no me hace ruido en la cabeza. Y finalmente escribí, dice, sin embargo, es importante no permitir personas que nos afecten la vida, que nos saquen de quicio, que nos saquen del centro, que nos roben la paz, ¿no? O que nos impidan avanzar. Personas que son un obstáculo, que tú vas a arrancar un proyecto y eso no se puede, y se burlan, y etcétera. O que nos agreden, que nos ofenden directamente o que nos menosprecian, ¿eh? Y a eso se los llaman supresores. Y luego cuando tenga otro momentito, voy a dar una idea de cómo superar o cómo eliminar de mi vida un supresor. Es decir, esa persona que me está menospreciando, que me está aplastando, que me está aniquilando, ¿no? ¿Cómo quitármelo de una manera muy positiva de la vida? Sí. Dale. Bueno, la verdad es increíble compartiendo. Bueno, les comento que entró Ivonne, ¿sí? Entró Ivonne, así que Ivonne también va a estar participando. Georgina Carabajal había levantado la mano, así que le vamos a dar audio dentro de unos segundos. Y les pido a todos que activen sus cámaras para poder verlo. Sí, salvo un extremo, no sé, que estás en el inodoro, en el baño, bueno, entonces ahí no activen la cámara. No, tanta intimidad no. Sacando eso, activa la cámara. Esto es un café, estamos entre amigos, estamos entre colegas, estamos contribuyendo a hacer un mundo mejor. La verdad que es increíble, me encanta este tema. Y me hiciste acordar, Jairo, a los juegos, esperá que lo digo bien, los juegos de Ender, que es una película, un peliculón, ¿eh? A mí me pareció una película. Y, excelente película. Y termina con una idea, ¿no? Porque vos querés destruir al enemigo, destruirlo. Y para destruirlo, tenés que conocerlo.
cuando más lo conoces, ¿sí? Como cuando juegas un partido de tenis, de fútbol, lo conoces y conoces sus debilidades. Y la frase de Wiggins es, creo que se pronuncia Wiggins, es fantástica, que la puse en el chat y dice: cuando comprendo a mi enemigo tan bien como para vencerlo, entonces también lo amo. Es fabuloso. Wow. También lo amo. Okay. Y una vez que lo amo, dice, como dice Jairo, y una vez que yo lo amo a mi enemigo, ya no tengo enemigo. Qué terrible frase. Qué terrible frase. Qué terrible frase. Me da escalofrío. Porque me da escalofrío porque, como dice Jairo, esto se aprende. No, no es solo lo que hay que hacer. Todos sabemos lo que hay que hacer. El cómo lo estamos aprendiendo acá, en eventos como esto. Este es el cómo. El qué todos sabemos que hay que hacer. El cómo lo estamos aprendiendo acá. Le doy la bienvenida a Ivonne y después vamos con Georgina. Ivonne, ¿cómo estás? Bien, bien. Estaba escuchando atentamente las apreciaciones. Y bueno, desde el terreno de la psicología, ¿no es cierto? Tendemos nosotros a relacionar lo que es, todo lo que son vínculos tóxicos o personas tóxicas, en algunos casos con rasgos psicopáticos, ¿no es cierto? Que es bastante, bastante, ¿cómo les puedo decir? Bravo, porque estamos hablando de personas que, como decía Jairo, anulan, personas que están fijándose de hacer la vida imposible del otro, de hacerlos dependientes, de que el otro no pueda sin, digamos, sin uno. Lo vemos mucho, creo que ustedes estuvieron tratando el tema el lunes pasado, en lo que son las relaciones de violencia de género, donde hay un todopoderoso, ¿no es cierto?, que manipula de tal manera que la mujer no puede creer que puede salir de ahí. Entonces digo que a veces esto de el enemigo, más que nada, es también, ¿cómo les puedo decir?, conociéndose a uno, saber qué cosas realmente no se negocian, ¿no es cierto? Por ejemplo, la libertad, el bienestar emocional, la construcción cotidiana, la construcción de proyecto con el otro. Es como, ¿cómo les puedo decir? En general, si hablamos de psicopatía, tiene que ver ya con personas a las cuales uno tiene que tratar de no cruzarse, o si se cruza, estar lo más lejos posible, porque son tan seductores, tan manipuladores, y tienen, ¿no es cierto?, ese poder de tener una red donde uno a veces, inocentemente o con buena voluntad, cae. Entonces, bueno, hay que ir con cuidado, porque más allá de que, digamos, que se presenten como enemigos, no es lo mismo que alguien que piensa distinto a mí, que alguien con los cuales tiene valores opuestos. Ya un psicópata, digamos, tiene una característica de personalidad jorobada, digamos, por decirlo de una manera coloquial, ¿no es cierto? Donde hay una... Estaba leyendo una nota hace poco que decían como las personalidades del mal, ¿no? Una cosa así como... personas como que quizás desde el sadismo, desde algunas características, pueden disfrutar de ver al otro mal, ¿no es cierto? Entonces es como empezar a distinguir un poco qué tipo de toxicidad hablamos, si es una toxicidad que tiene que ver con una persona, qué sé yo, manipuladora, pero hasta qué término, digamos, es saludable para nuestro próximo aprendizaje o para nuestro aprendizaje, y hasta qué término ya es como medio maquiavélico, ¿no es cierto? Porque, ya les digo, a veces son personalidades que no tienen valores, no tienen empatía, y es jorobado porque montan un personaje, y son creíbles, lamentablemente. De hecho, en las investigaciones nosotros vemos que la mayoría llegan a ser empresarios exitosos, que llegan a ser políticos, digamos, en primera plana, porque justamente al no tener esa conexión emocional, pueden hacer lo que sea para llegar a su meta. Entonces hay que ir con cuidado porque suelen caer muy bien, ¿no es cierto? Ir más allá, ver la afectividad de esa persona. Esa es mi opinión, por ahora, ¿no? Para compartir con ustedes. Sí, tremendo. Muy, muy interesante lo que está diciendo Ivonne, porque, claro, cuando ya llegan esas personas psicópatas, ese ya es el extremo, ¿no? El extremo. Pero sí aparecen personas por ahí, locos o psicópatas o... Ojo que es más común de lo que pensamos. De hecho, sí, la otra vez me compré un libro que se llamaba Cómo convivir con los psicópatas en la vida cotidiana, porque a veces uno tiene un compañero de trabajo, un jefe, está en determinados grupos, en la familia, y realmente uno tiene que seguir tratando de, mientras no pueda hacer otra cosa, mientras va buscando la salida, tiene que tratar de que se lleve la menor parte de nuestra sanidad, ¿no es cierto? Entonces... creo que a todos, más tarde o más temprano, nos toca conocer o cruzarnos con una persona con características al menos psicopáticas. Entonces,
también está bueno tener ese entrenamiento, que justamente es lo que menos tenemos, porque lo que menos se nos enseña es a conocer nuestras emociones, saber más o menos lo que es saludable, ¿no es cierto? Porque hay tantos mandatos que a veces pensamos que está normalizado o es aceptable aquellas cosas que son bastante aberrantes. Entonces, bueno, es como para repensar, ¿no? Cierto. Bueno, ahora toca esperar. Georgina no está, parece que se cayó, así que no le vamos a dar la palabra. Dale. Bueno, voy de nuevo. Bueno, resumiendo todos sus aportes valiosísimos, mostrando diferentes miradas. Sí, es verdad, lo que dice Ivonne, este tipo de gente tan extrema es más común de lo que pensamos, ¿no? Se toman un trabajo contrario a lo que muchos de nosotros hacemos con nosotros mismos, que es estudiar a la persona a la cual se enfocan, ¿no? Y estudiar el hábitat a la cual se enfocan, estudiar al hábitat a la cual se van a relacionar con las personas que enfocan, ¿no? Y observan, porque antes de actuar son sumamente observadores. Y muchas veces son cosas que nosotros no hacemos en nuestra vida cotidiana, no nos observamos, no nos conocemos profundamente, y cuando el otro es capaz de leerte, ¿no? Y leer el lado que, en la cual tú necesitas, porque como también es, de alguna manera expresa este Mateas, y otros, hay gente que lee entre líneas, y todos estamos bajo un patrón de necesidad. Entonces esta necesidad puede ser física, emocional, intelectual, espiritual, y frente a alguno de esos huequitos, estas personas que tienen esa capacidad de observación mayor hacia afuera, porque se nutren a través de ese vínculo, pues bueno, están a la caza, porque realmente son grandes depredadores, ¿no? Y el depredador, como digo yo, es muy hábil, como decía Ivonne, como decía Jairo, son sumamente... inclusive inteligentes, se mezclan de una manera natural, y siempre generan una empatía muchísimo mayor frente a todas las situaciones. Entonces cuando caen las máscaras, nos preguntamos pero me senté al lado de esta persona 20 años de mi vida, ¿no? Porque puede estar desde cualquier lado, inclusive nuestros padres, ¿no? Pero todo esto también me hace reflexionar otro lado, y me hace ruido desde otro lado, como también decía Ivonne, que también hay cosas que para nosotros, en general, son naturales, porque han sido naturales en nuestro entorno, en nuestro grupo familiar, en nuestro clan, en nuestro desarrollo, en nuestras relaciones. Entonces, cuando nosotros creemos que cierta manera de vínculos es natural, a veces no podemos hacer frente a un depredador, porque para nosotros las conductas esa es correcta, ¿no? Y por eso mucha gente se vincula cotidianamente con personas así, ¿no? No, yo escucho muchísimo cuando tengo la oportunidad de estar con gente y reunirme y ayudar y en este camino pues de ayudar a crecer, que me expresan que se topan siempre con personas o parejas con este mismo tipo de algún grado de depredación, de toxicidad, que algún miembro de su familia, que a través de su trabajo, un jefe, que siempre les toca lo mismo, que emigran y siempre consiguen una persona que de alguna manera los hace sentir mal, que los hace sentir incómodo, que no pueden surgir, que no pueden ser ellos mismos, que inclusive llegan a enfermarse directamente, ¿no? Ya la emoción pasa a ser física y se manifiesta. Entonces, creo que de ahí viene el punto clave, observarse muy bien y empezar a desprenderse y a conocerse uno mismo, y verse desde qué lugar está parado. Porque cuando uno se abraza y se empieza a amar, desde un lugar y a conocerse mucho mejor, y hacer ese trabajo, como dice Jairo, interior, de crecimiento interior, de formarse interiormente, de hacerse fuerte, de hacerse, de tratar de construirse uno desde un lado, pues el depredador va a ser mucho más difícil ingresar, no quiere decir que no ingrese, pero por lo menos el trabajito se lo hacemos más difícil.
¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que estamos parados desde la carencia afectiva, que estamos en el lado de que solamente necesitamos sobrevivir, de que estamos en el lado de que solamente necesitamos que nos protejan, que solamente estamos continuamente compitiéndonos, o por el lado necesitamos estar sustituyéndonos situaciones que nos llenen, y el otro te la lee, va a ir y va a entrar por el huequito justamente de ese espacio que le estamos dando. Entonces, bueno, nada más, lo que creo que recopilando de todos un poquito es eso, como decía Jairo y Ivón, como decía Ivón, estar alerta y como decía Jairo, formarse y abrazarse a uno. Creo que es hora de que cada uno empiece a mirar hacia adentro, porque cuando miramos más internamente y nos formamos más nosotros, el de afuera puede ingresar menos. Claro. Quería responderle a Alexandra una pregunta que nos hizo a través del chat, que tiene que ver con aspectos psicológicos, ¿no?, de estas personas. En primer lugar, mientras los escuchaba, se me ocurría que lo que nos pasa a los terapeutas con estas personas es que cuando estamos enfrente a una persona con psicopatía o un grado de perversión, lo que sentimos automáticamente es angustia. No sabemos por qué, pero esa persona nos despierta una cierta inquietud, angustia, malestar. Es como algo automático que se nos activa, ¿no? Eso por un lado. Y después estaba leyendo una lista que engloba 20 rasgos distintivos de estas personalidades. Por un lado, por ejemplo, son superficialmente encantadores, ¿no es cierto? Como parece ser, de hecho las mujeres, ¿no es cierto?, con situación de violencia dicen, no, pero afuera todos lo quieren, si son parecen ejemplares, no tienen problema con nadie, son admirados. O sea, como que tienen superficialmente un encanto notable. Tienen un sentimiento alto de autoestima, por lo menos superficial, tenido como de alguna manera como de soberbia, ¿no? Una necesidad de estimulación, una tendencia al aburrimiento, por eso también a veces se los vincula con la promiscuidad o con la búsqueda, ¿no?, todo el tiempo de encarar situaciones, ¿no es cierto?, de estimulación permanente. Luego también otro ítem dice que son patológicamente mentirosos, ¿sí? Tienen como un arte de poder hacer que uno hasta dude de sus propias palabras, porque van cambiando la historia y nos van arrollando de tal manera que llegamos a dudar de, pero si ayer me dijiste esto y ahora me decís lo otro, ya nos dan ganas de grabar eso y decir, bueno, a ver, escuchate, porque en definitiva, ¿no es cierto?, ya como es una tendencia muy, muy permanente de cambiar los hechos a favor de ellos, ¿no? Por eso son muy manipuladores. Carecen de sentido de culpa, esto es fundamental. De hecho, cuando ustedes ven a la persona que tiene culpabilidad, siempre va a decir, no, yo como que no se siente culpable, como que no siente responsabilidad de los hechos, ¿no es cierto?, no asume su parte en el problema, así que eso de no tener sentido de la culpa también es importante. Después, por ejemplo, tienden de alguna manera a victimizarse, parte de esto, ¿no?, a como todo el tiempo ser como, a ver, si yo tengo un problema, la otra persona tiene 20 y todo mal y necesita que se ocupen de esa persona, y como que usan, manipulándonos, ¿no es cierto?, como decíamos antes, esta sensación de, digamos, de desprotección para que el otro haga lo que ellos quieren, pero de manera superficial, no es que realmente lo quieren así, sino que les da resultado, obviamente. Después tienden a ser muy impulsivos, de alguna manera, ¿no es cierto?, ser como, como les puedo decir, de alguna manera, sí, así, como no tener un control de la conducta racional, a menos que sea pautado en el plan de manipulación de los otros, claro, obviamente. Su objetivo. ¿Cómo? Así que bueno, por ahí objetivo. Claro, ahí se va englobando más o menos algunas cosas, y yo los invito, hay un psicólogo especialista en psicopatía que se llama Hugo Marietán. Así que cuando quieran, después también te lo paso, Marcos, para que tengas los links. Él se especializa desde sus principios de la carrera a profundizar en cómo, digamos, viven y cómo parasitan estas personas la vida de los demás, ¿no es cierto? Así que es muy interesante para profundizar. Buenísimo. Jairo, te paso la palabra ahora. Quería compartir una frase que dice: muchas veces permitimos entrar en nuestro círculo más íntimo a los chismosos, a los envidiosos, a gente autoritaria, a los psicópatas, orgullosos, mediocres, en fin, a gente tóxica, a personas equivocadas que permanentemente evalúan lo que decimos y lo que hacemos, o lo que no decimos y no hacemos.
desde ahí se desprenden dos líneas, por lo menos para mí, debe haber muchísimas más. Las más sencillas son: creemos que el chisme tiene poder, y como estamos trabajando el how to, el cómo, en este café consciente, les quiero comentar que si vos pensás que las personas tienen poder sobre vos, ¿sí? Y por eso vos también chismeás, también, no sé cómo se dice en otros países, cotilleo, si estamos hablando sí. de los demás, pensamos que tenemos un poder sobre el otro por calificarlo, por definirlo, por menospreciarlo, lo que fuera, sin que nosotros lo escuchemos. Perdón, sí que nos escuchen. Entonces, como creemos que tenemos poder sobre el otro, también vamos a pensar que el otro, los demás tienen poder sobre nosotros. Es un ida y vuelta. Cuando yo dejo de chismear, me doy cuenta en realidad de que no hay poder, de que no hay poder, que es toda una ilusión del ego, es todo un humo que en realidad no existe. ¿Y cómo hago entonces? ¿Cómo dejo de chismear? Hay dos canales, uno es escuchar y el otro es hablar. El primero, y más fácil de hacer, no es fácil, pero el primero más sencillo es no decir, no compartir chismes. Y el segundo más difícil es ni siquiera escucharlos. Cuando te vienen a contar algo le decís, espera, es bueno, es necesario, es importante que me lo digas, ¿estás seguro que es verdad? Si no es bueno, no es necesario, no es importante, no estás seguro que es verdad, dejémoslo de lado. Eso es una de las prácticas más saludables que podés tener para trabajar con los chismes, para trabajar con las personas chismosas, que es una enfermedad. Yo no sé cómo es el mundo anglosajón, pero en Latinoamérica es una enfermedad mental que literalmente nos consume la mente, el cerebro y la vida. Así que... La vida, hay unos que viven de eso literalmente. Del lleva y trae, están todo el día alimentándose la vida de otros. Te dejo, Jairo, que continúes, o John. Bueno, Dale, Jairo. Bueno, sí, por eso los programas de la televisión que tienen altísima audiencia son los programas de los chismes. A la gente les fascina eso. Sí, pero yo quería hacer un aporte sobre... ¿Cómo enfrentar a estos supresores o a estas personas tóxicas? Porque ya los tenemos identificados. Ya Ivonne nos ha hecho una muy buena contribución de cómo identificarlos, cómo percibirlos y saber cómo se comportan. De modo que tenemos algunas indicaciones. Pero ahora, ¿cómo yo hago para, si tengo al lado una persona supresiva, una persona tóxica, manipuladora, cómo hago para quitármelo de encima, ¿no? Y a veces no tenemos la suficiente fortaleza como para detener el asunto y valorarnos de tal manera que esa persona no nos pueda seguir afectando. Pero yo descubrí una técnica interesante, y es la confrontación o la determinación de el terminar las relaciones con esas personas, ¿no? A veces es costoso porque es la persona con la que yo me he casado, o la persona con la que yo trabajo, es mi jefe, no es tan fácil renunciar, o a veces es alguien de mi organización. En mi caso particular, yo tuve una experiencia con el líder de una organización con la que yo trabajaba, y el líder era tremendamente manipulador y literalmente te hacía sentir como una cucaracha, como un miserable. Esa era su forma de manipular, ¿no? Y entonces dividía a todo el equipo, nos dividía, era una organización internacional. Divide y reinará. Eso, divide y reinará será lo de Maquiavelo, ¿no? Entonces, el hombre hacía eso, vivía, nos ponía en grupos distintos, nos manipulaba, y pues uno quería tanto esa organización que no quería salirse. Pero esto me causó a mí un daño psicológico, comencé a sufrir de estrés y de una situación crítica en mi vida. Entonces, acudí a una terapia, y allí encontré una respuesta. El terapista me dio una solución interesante. Como no lo puedes enfrentar y
escríbele una carta. Entonces le escribí una carta al jefe, a este hombre, y le dije, mira, yo quiero agradecerte. La carta comienza con algo positivo, ¿no? Yo quiero agradecerte lo que has hecho y lo que me has compartido, las oportunidades que me has brindado, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero quiero decirte que he decidido no continuar en esta organización ni bajo tu liderazgo. Estoy, no, pues se puso del doble furioso después de la primera carta. El terapeuta me ha dicho, eso va a suceder. Apenas le escribas, se va a poner furioso. Te va a decir que no puedes salirte, que no puedes irte de su lado. Entonces, yo continué bajo la terapia. Con el terapeuta estábamos viendo las respuestas. Me dijo, eso es lo que esperábamos. Ahora vuelve a escribir diciéndole que está determinado, y eso hice. Para cortarles el cuento, pues, me salí de la organización. Tuve la valentía, porque yo no tenía la valentía, porque habían unos lazos de carácter espiritual y religioso, y había cosas que me impedían vivir esa relación. Y entonces logré hacerlo a través del sistema de las cartas. No tuve que verlo nunca más, ¿sí? Desde luego él vivía pues en otro país, pero se acabó la relación, y desde ese tiempo pues yo quedé libre de esa influencia. Me liberé del joven. Me liberé, sí, del manipulador. De modo que es un proceso, desde luego, pero se logra sobre todo si uno tiene una asistencia, ya sea de un terapeuta, de un coach, de alguien que te asista y te acompaña a hacer el proceso, porque uno está tan asustado y tan manipulado y tan atado que cualquier reacción del manipulador te puede volver a poner bajo esclavitud. Quería compartir eso porque me parece interesante que la gente tenga opciones, que pueda averiguar cómo zafarse. Tengo también que escribí aquí la experiencia de un cliente mío. Voy a cortar rapidito. Era un gerente comercial de una compañía que me contrataba, pero el hombre no llevaba 10 años trabajando en esa compañía, pero no era feliz. Decía, ay, yo estoy harto de esto, no quiero más este trabajo, lo odio, lo detesto. Todos los días me hablaba así. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué estás acá? Porque es mi manutención, con eso yo sostengo mi familia. ¿Qué voy a hacer? Tu sustento, su plata, su comida. Era mi sustento. ¿Qué voy a hacer si no tengo este trabajo? Trabajamos con él, fuimos mostrándole sus otras posibilidades, hasta que el hombre tuvo la oportunidad de ver otras cosas y dijo, ah, qué bueno que me has mostrado este camino. Y comenzó a ensayar, se llenó de valentía para renunciar, porque como yo me quedo 10 años en un trabajo que odio y que detesto y que sufro tener que ir a hacerlo, o como yo me quedo 15 años viviendo con una persona que me maltrata y durmiendo con mi enemigo todos los días y viendo que me hace la vida imposible. Entonces hay que buscar la salida y eso. Y finalmente quería decir que esas personas, como creo que ya lo dijo Cecilia, estaba diciendo algo similar, esas personas se alejan de nosotros. En mi experiencia particular, muchas personas tóxicas se comienzan a alejar cuando esperas que lleguen a tu vida gente positiva, constructiva, gente amorosa, gente chévere, como decimos en Colombia, gente que es amorosa, constructiva. Se van alejando esas personas. En mi experiencia particular, a mí ahora llegan solo personas maravillosas. Yo hice un cambio aquí, hice un cambio en mi estructura mental, porque a mí me enseñaron un adagio popular, no sé si lo tienen allá en Argentina, hay un adagio popular que dice, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No sé si lo tienen allá en Venezuela, sí, también se usa. Acá en Argentina, sí. Es creo que de Mendoza, de Mendoza, sí. Por ahí creo, sí, que... Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces yo lo cambié y comencé a decir, yo soy monedita de oro y le caigo bien a todo el mundo. Eso sí. Yo puse al revés. O sea, yo espero gente agradable, gente chévere, gente buena, gente constructiva a mi lado, gente que sume, no que me reste. Ya sí, hiciste ya cambio de acá. Tantos años
Claro, tantos años gente robándome la felicidad, robándome la paz, desde el hogar, desde allá de mis padres, de los profesores, de mis amigos, de los que se burlaban en el colegio, de los que me hacían el bullying, de todos esos tantos años para pasarme este Jairo, resto del año. Jairo, perdón, por favor, contá acá a todo el mundo de Café Consciente número 4, ¿crees esto? Contá, por favor, ¿qué te pasaba en la primaria vos, en la escuela? No, pues es que yo... No, yo era... Voy a decirlo, eso se lo conté en privado, Marco. No, pero es muy bueno lo que contás. Es que yo fui el hijo, el último hijo de mi mamá, vamos a decir así. Mi mamá tenía 44 años cuando me tuve a... Entonces yo vivía debajo de las faldas de mi mamá y era casi un bobito, como un reo mental, ¿no? Entonces a mí se me chorreaban los mocos, se me orinaba en los pantalones, hasta ya viejos, 8, 9 años. Entonces, claro, los compañeritos de estudio de la escuela se burlaban muchísimo de mí. Era como bobito, sí, era tonto. Entonces me pegaban en la cabeza, ¿sí? Los que les gusta mostrar, ¡pum! Me pegaban en la cabeza. Me daban patadas, me empujaban, se burlaban de mí, etc. Y me hacían corrillos en los recreos, en los tiempos de recreo, me hacían corrillos para burlarse. Y yo a veces cogía un punzón para irme contra ellos y me fui volviendo una persona muy violenta. Eso fue algo supremamente traumático para mi vida. Hasta cuando yo nací otra vez, porque yo nací otra vez, y comencé a descubrir que yo no era el bobito, ni el traumado, ni el retardado mental, y comencé a descubrir mi esencia pura, mi esencia divina, y ahí comencé a reconstruirme. Pero sí tuve que hacer un proceso de transformación de toda esa experiencia negativa. Es dolorosa, es muy dolorosa, pero uno ahora puede entender al que pasa por esos... por esas situaciones, ¿no? Es muy bueno lo que contás, Jairo. Es muy bueno. Vos sabés que... Sí. Vos sabés que a mí, bueno, ya me lo contaste, confianza, te recontra buchoneé mal. me parece asombroso porque a mí me sorprendió. O sea, cerré un montón de ideas, un montón de ideas. Yo a Jairo lo conozco hace unos 2 años y cuando me contó eso me cerraron un montón de conceptos, ideas de lo que logró Jairo en su vida y en su familia y en sus negocios. Y para mí es un ejemplo que yo sigo muchísimo y aprendo cada día. Dios está testigo, que no nos deja mentir, que yo un día a Jairo le hago una crítica bastante dura al principio, le digo, mirá, a mí esto me gusta de vos y esto no, y recién lo estaba conociendo y viste cómo soy yo, así, ¡boom! Y él la recibió como si nada, no sé cómo lo habrá procesado, por ahí por adentro estará diciendo, es egocéntrico, joder, no sé, pero la verdad es que hoy tenemos una confianza, yo le tengo una confianza plena, como se dice por acá, lo puedo dejar durmiendo con mi mujer desnuda. Bueno, yo diría que no, pero bueno. Y por eso yo quería que comparta esto también, porque... No tentes al diablo. Tiene un poco que ver con lo que estamos tratando. Primero porque si a vos que estás mirando este video offline o en YouTube, si de alguna forma sos agraviado o fuiste agraviado, creo que todos fuimos agraviados. Yo tuve una adolescencia... Sí, de alguna manera. Complicada también en ese sentido, porque los chicos son crueles, somos crueles, o sea, nosotros nos golpean y por otro lado golpeamos porque nadie nos enseña a tratar con las emociones y con las emociones que tenemos en momentos, con las hormonas revolucionadas, y esto nos demuestra, con la historia de Jairo, nos demuestra que se puede hacer una trascendencia, que se puede nacer de nuevo, y también nos enseña que como te ven, te tratan, que si la gente te ve muy débil, muy chiquitito, muy la gente te pumba, te pega en la cabeza, y es así, por eso hay que saber manejar la humildad. Yo tengo, me hace ruido la palabra humildad, porque quiero ser humilde, no quiero ser tan sumiso, porque el sumiso termina siendo golpeado por una sociedad muy dura, una sociedad donde se vive la ley del más fuerte muchas veces. Entonces hay que ser humilde de corazón, pero hay que mantener esa fuerza, esa
respeto. Ahí entre paréntesis. Sí, decime. Para que no se vaya la idea, porque juntaste dos conceptos, humildad y sumisión. Sumisión no es humildad. No. Yo aprendí que es ser humilde. Ser humilde es tener un concepto acertado de mí mismo. No soy ni más ni menos que nadie. Soy lo que soy y me gusto. Bien, y me gusta ese concepto porque lo podemos conectar con no soy más ni mejor, y entonces ahí yo es donde me doy cuenta que en vez de enfocarme en ser mejor, y esto va con gente tóxica, en vez de enfocarme en ser mejor, me tengo que enfocar en ser excelente. Mejor y peor, siempre va a haber mejores y peores. Yo me tengo que enfocar en ser excelente yo, punto. Así es. ¿Quién quiere continuar? ¿Alguien quiere hacer? Alexandra, Lorena, o estaba haciendo varias apreciaciones bastante interesantes. ¿Quiere decir algo? Levanta la manito, ¿sí? No hay problema, pueden participar, ¿ok? Ceci, ¿qué decías? No, que Esteban, que estaba un chico que está escribiendo en línea, estaba haciendo apreciaciones bastante, bastante interesantes sobre lo que estaban comentando, en donde él dijo un punto interesante. Las personas de por sí no son tóxicas realmente. Parte del hecho de que las relaciones que se generan entre las diversas personas son las que generan vínculos tóxicos entre ellos. ¿Por qué? Porque no necesariamente, posiblemente, mi vínculo contigo, Jairo, sea excelente. Se cayó. Pero a lo mejor ahí volvió. Ahora que se te había congelado. Mi vínculo con Marco se genera tóxico. Y somos la misma fe. Repetí la idea, Ceci. No, la idea la retomo. De Esteban, que comentó que las relaciones, o sea, que las personas de por sí tóxicas como individuos no, sino los vínculos que se generan entre las diversas personas. Esto yo lo tengo en el sentido de que mi relación con Jairo a lo mejor es maravillosa, no la consideramos tóxica, pero a lo mejor mi relación con Marcos se puede volver tóxica, de la individualidad y desde qué lugar nos paramos cada uno frente al tipo de relaciones, ¿no? Porque si, por ejemplo, la persona es tóxica, va caminando, ¿no? Imagínate que fuera un muñequito caminando, ¿no? Diciendo, es tóxico y es así. Si lo vemos desde afuera, podemos darnos cuenta que son los vínculos los que se torsionan. Y una misma persona para alguien es tóxico y para alguien es maravilloso. Parto y para cerrar la idea digo que siempre una frase muy linda que leí y que en realidad la tomo: el que observa modifica lo observado, y somos pensamiento, ¿no? Ejemplo, somos lo que pensamos, todo lo producen nuestros pensamientos, construimos todo el mundo que vemos, las sensaciones, las emociones. Si esto es así, quiere decir que en la vida y las emociones son como una rueda que sigue al buey que tira de la carreta. No estamos lejos de lo mismo. Es todo un mismo circuito que debemos aprender a observarlo y que debemos aprender a trabajar ello y cambiar la mirada de cómo observamos. Nada más. Besitos a todos y nos vemos en el próximo café. Gracias, Ceci. ¿Quién sigue? John. Bueno, primerito, yo me... Dale. Primero las mujeres, claro, siempre. Gracias. Yo venía haciendo algunas anotaciones desde que iban, ¿no es cierto?, comentando algunas cosas. Primero el hecho de esto, ¿no es cierto?, de que cause tanta atracción los programas de chimentos o los lugares donde chismosear es como lo atractivo. Y ahí creo que todos nosotros que estamos por el lado del emprendedorismo y que nos gusta, ¿no es cierto?, ir creando oportunidades, yo al escucharlos y mirarlos lo que veo es que quizás se sienten como parte del protagonismo del otro, les interesa eso porque su vida a veces también tiene que ver con la monotonía o que no pueden encarar un proyecto como protagonistas, como que, bueno, la vida es rutinaria y entonces eso lo saca un poco de contexto y pueden divertirse o pasar un momento de ocio con eso.
pero en realidad el tema de hacerse protagonista de la propia vida y de los propios proyectos nos traslada a que eso ni siquiera llega a tener como ningún tipo de atracción cuando estamos enfocados en tratar de ir creciendo, en tratar de ver, bueno, a ver hacia dónde vamos, qué hacemos ahora. Tiene que ver también con en qué momento de la vida estamos, ¿no es cierto? Y qué tipo de alimento mental necesitamos. Eso por un lado en relación a los chimentos, que era protagonismo de la vida, y realmente yo creo que hay mucha gente que piensa que la vida es de una manera. Por ejemplo, esto de trabajar de lunes a viernes, casarse, reproducirse, jubilarse, y realmente está convencida que ese es el curso natural de la vida, y por eso a veces los descoloca tanto conocer personas con otro tipo de mirada que no tiene todo tan pautado hacia lo cultural occidental, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes posturas. Eso por un lado. Después, cuando hablábamos de esto de cómo te ven, te tratan, que ya que de alguna manera habíamos hablado lo de la actitud en un encuentro anterior, también aprovecho para ver esto como rasgo de, si lo miramos en el psicópata, que muchas veces hay que ver que el psicópata tiene este encanto que decíamos, entonces, como tiene una posición de poder y como tiene una posición de largo alcance, y la gente de alguna manera se ve en la red o se ve como que depende de esta persona, también lo ven con cierta admiración, pero hay admiraciones que son tóxicas o que no son sostenidas por la autenticidad, y hay admiraciones que sale de cuando una persona supera obstáculos, tiene bondad, hace redes, son cosas como que hay diferentes, ¿no es cierto?, tipo de actitudes, actitudes superficiales y actitudes, ¿no es cierto?, internas, genuinas. ¿Y por qué destaco esto? Porque, por ejemplo, me acuerdo como, viste, para contar una anécdota, de cuando yo trabajaba en la facultad y me vendía el CD, esos materiales didácticos, yo era totalmente feliz de poder, de alguna manera, crear todo el tiempo un nuevo producto, hacer búsquedas, investigar. Sin embargo, era la chica de los CD. Ahora, cuando empecé a ser profesora universitaria, ya era mirada desde un lado de autoridad, de poder, de como con otra mirada, ¿no es cierto?, de mayor poder. Y yo la verdad que me sentía la misma persona en otro rol y con una actitud, ¿no es cierto?, de seguir aprendiendo. Pero a veces el estatus lo da el lugar donde te encontrás y no la persona que sos. Entonces también hay que tratar de, a veces, de distanciarse y no confundirse que lo que uno hace no es lo que uno es. Y que todo puede ser transitorio en un momento de la vida como un aprendizaje más, ¿no? Y por último, cuando decía Esteban esto de las personas tóxicas o los vínculos tóxicos. A ver, depende. Obviamente que hay vínculos tóxicos, ¿no es cierto? Pero también recordemos que, por ejemplo, en las personas que son de alguna manera delictivas, que tienen una actitud delictiva, una actitud de estafa o de ver el negocio todo el tiempo, a través, ¿no es cierto?, de ir por sobre el otro. Están siempre buscando personas con un perfil determinado para poder aprovecharse de esa personalidad que confía y no, digamos, no está alerta a determinados signos. Entonces, por un lado, hay personas que pueden ser perversas ya de por sí, ya les digo, perverso en... a ver, ¿cómo les puedo decir? En lo que es ludopatía, en determinados aspectos de que lo que importa es mi necesidad, mi consumo, mi adicción, lo que yo quiero, y los otros pasan a un segundo plano. No hay esa conexión, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay las dos cosas. Mi posición en una relación, pero a la vez hay estructuras de personalidad que son psicopáticas o que son perversas, como también las hay psicóticas y también... Espero que estemos más cerca del neurotismo nosotros, como que somos conflictivos, pero bueno, todavía tenemos cierto criterio de la realidad y no nacimos para entorpecerle o arruinarle el día al otro. Tenemos predisposición para otras cosas. Entonces, hay cierta diferencia en cómo nos paramos en la vida, ¿cierto? Pero bueno, brevemente eso. Gracias. Bueno, para finalizar, ya de todo lo que hablaron mis compañeros, colegas, los cuales los saludo desde hoy. Subí un poco el mic. Les doy un feliz inicio de semana para todos. Y pues las personas tóxicas siempre... Ahí, ¿qué tal? ¿Cómo quedó el audio? Ahí está, bueno, muy fuerte. Muy fuerte. Es que, pido disculpas. Hoy está sexto. Hoy estoy estrenando diademita, entonces no le he cogido bien el tiro. Pero bueno.
Cuando, por lo menos ahora que hablaba Jairo de los chismosos y todo así por el estilo, yo he cogido una táctica que se la encontré a una amiga, para la cual cada vez que llegan y es muy sencilla. ¿Qué le hace sentir cómodo o cómoda en venirme a hablar de los demás? Con esa pequeña frase, los deja uno totalmente tranquilo. Sí, porque si las personas que son tóxicas quieren, como decía Ivonne ahora, tener ese protagonismo con los demás, y empiezan con uno como a quitarle la autoestima. Yo lo sufrí mucho en Bogotá en el año 1991-92, que estudié allá en el colegio, y ¡hup! En esa época, porque en el colegio yo era el único negro de todo el colegio, jornada, mañana y tarde. Y en ese sentido, siempre lo viví mucho. Cosas que, pues, tal vez en mi época, lo único que pude para tratar de equilibrar esa balanza y todo eso, fue aprender a bailar como un berraco en esa época. En esa época le llamábamos el break dance, todo eso. Y pues me volví el ducho. Me volví el ducho para eso. Entonces ya era una balanza. Ya decían, el negrito que baila bueno. Ya el negrito que baila bueno. Entonces fueron cambiando las cosas. Y es uno aprender a tener confianza en uno mismo. Y cuando llegan las personas tóxicas, empezar a descifrarlas y empezar a mirar cuál es el punto de vista que quieren con uno. Esa es mi opinión en esta noche. Les agradezco muchísimo. Chévere, chévere. Pero quería mirar a ver qué es lo que yo hago. Muy bien. Muy bien. Yo estaba diciéndole a John que muy chévere su intervención. No sé si ya se acabó el tiempo o qué. Sí, estamos ya cerrando, así que despedite y comentá lo último que quieras. Yo, contento de haber estado en esta conversación tan edificante. He aprendido cosas interesantes. Los conceptos y la descripción de Ivonne, muy interesante. Cecilia con lo del observador, me gustó mucho afirmar ese concepto de ser el observador. Y pues saber que no estamos solos en este planeta, con la experiencia de John, me puse en sus zapatos por un momento aquí en Bogotá y allá en los 90 y más atrás, que había tanto, era más... más enfocado el racismo acá en Colombia. Ahora lo hemos pasado un poquitico menos, pero sí era terrible. De modo que me alegra que nos identifiquemos en todas esas cosas, pero que hayamos evolucionado, que hayamos crecido, que estemos en un punto ya de autodominio, de autocontrol y de crecimiento y dominio de nuestras emociones y de poder saber qué hacer con las personas tóxicas que vienen a nuestras vidas. Gracias, Marcos. Gracias, Jairo. Bueno. Gracias, Marcos. Y yo para... A ver si puedo hacer esto. Ahí está, ahí lo hice. Yo para despedirme les voy a decir que me quedo con la poderosa idea de... Esperá que le tengo que silenciar el audio a John porque con ese mic nuevo... Ahí está. con la poderosa idea, Jairo... Es un micro cibernético. Que dijo que el tóxico está puliendo un diamante. Y ese diamante sos vos. Esa persona tóxica es tu maestro en este momento en tu vida. Y lo podés usar para expandirte y para aprender. Y la idea que yo compartí, que acabo de revisar en mi... Expandir tu propia... En mi web, la cual te recomiendo que visites, que es pensarengrandelat.com, L-A-T, pensarengrandelat.com. Me doy cuenta que lo publiqué el 5 de febrero del 2013. Mirá si necesitamos práctica. Mirá si necesitamos práctica, como bien dijo mi amigo Jairo Camayo. Y te voy a compartir para despedirnos de este hermoso café consciente que les juro que me encantó. Les voy a compartir este cuento que a mí me, cada vez que lo leo me mueve, cada vez que lo leo me recuerda, cada vez que lo veo me hace moverme un paso más hacia ese desapego que necesitamos de la persona tóxica. Y decía, Sócrates,
estaba cansado de los chismes, hasta que un día un joven discípulo llegó a su casa. «Maestro», exclamó agitado, «tengo que contarte algo. Un amigo suyo estuvo hablando de usted con malevolencia». «Espera», le interrumpió el sabio. «¿Ya hiciste pasar lo que quieres decirme por las tres barreras?» El discípulo lo miró perplejo. «¿Las tres barreras?» «Sí, la primera es la verdad. ¿Has comprobado que lo que quieres decirme es absolutamente cierto?» «No, en realidad lo escuché decir a unos vecinos». «Si no sabes si es verdadero, al menos lo habrás hecho pasar por la segunda barrera, que es la bondad», dijo Sócrates. «Lo que me quieres contar, ¿es bueno?» Luego de unos segundos, el joven respondió, «En realidad no, al contrario». «¡Ah!», exclamó el sabio. «Entonces, vamos a la última barrera, la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber lo que parece inquietarte tanto?» El discípulo bajó la mirada. «Para ser sincero, no, no es necesario». «Entonces», sonrió el sabio, «si lo que quieres decir no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido». Amigos, gracias por estar en este Café Consciente y gracias a todos los que participaron porque de corazón me ha encantado. Nos llevamos muchísimo aprendizaje. Nos vemos el lunes que viene a la misma hora. Si estás viendo este video en YouTube, compartilo, dale me gusta, dejanos un comentario que todos nosotros lo vamos a estar viendo y te esperamos el lunes que viene a la misma hora. 21 horas de Argentina, el resto de los horarios los tenés abajo en la descripción. Gracias. Y hasta luego. Chau, chau.